celebro Natal, mil cosas. Yo quiero cantarle al mío, gracias por su amanecer. En su suelo vi la luz y me está viendo crecer. Todo el mundo puede ver en cualquier lugar belleza. El alma nos ha enseñado a apreciar desierto. Quiero cantarle a mi gente, a mi cielo y a mi mar, a tristes anocheceres y a un alegre despertar. Ensenada es el lugar donde nací ayer. El destino caprichoso me La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Licores Vázquez, en calle Segunda y Riverol número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. Una vez
visión diferente. Preciado Info 1. Cultura, deportes, emprendimiento, entrevistas con formato amigable, asociaciones civiles. Próximamente en podcast. ¿Buscas algo diferente? Comparte Preciado Info 1. El arte de informar. Les presento a Mónica. Ella ahorra hasta 21 mil litros al año, lavándose los dientes con solo un vaso de agua. Este es Juan Pablo. Él ahorra hasta 10 mil litros al año lavando su auto con una cubeta de agua. Así como Mónica y Juan Pablo, tú también cuida el agua. Pequeñas acciones hoy aseguran el agua de mañana. Cada gota cuenta. Baja California, Gobierno del Estado. El próximo 21 de agosto será el 19º Medio Maratón Internacional Ensenada El Florido 2022. Recorre su ruta espectacular con vista al mar y disfrutando de las principales calles y avenidas del puerto. Inscríbete en inmudere.com. El 19º Maratón Internacional Ensenada El Florido 2022 es tuyo. ¡Córrelo! ¡Siéntelo! Del clima para lo que resta de la tarde y noche de hoy, miércoles, en el puerto de Ensenada. El termómetro marca el momento 24 grados Celsius y por la noche se estima una temperatura de 21 grados Celsius. Mientras que en el ejido Arendina la temperatura promedio es de 30 grados Celsius con la mínima de 22 por la noche. La colonia Lázaro Cárdenas reporta al momento 30 grados Celsius y por la noche una mínima de 24. Camalú, 26 grados Celsius, con una mínima de 20 por la noche, mientras que en San Quintín al momento 24 grados Celsius, con una mínima de 21 por la noche. El reporte del precio promedio del combustible por litro que se vende en las gasolineras en el puerto de Ensenada. Premium en 22 pesos con 59 centavos, Magna o regular 20 pesos con 45 centavos. Diesel en 21 pesos con 95 centavos. Los precios están sujetos a cambio, según lo marque la Comisión Reguladora de Energía. Esta tarde la divisa americana se está cotizando por promedio en diversas casas de cambio de este puerto en 19 pesos con 45 centavos a la compra y en 19 pesos con 99 centavos a la venta. El reporte del cruce fronterizo por la garita de San Isidro, al momento, línea estándar presenta una espera de 1 hora con 55 minutos y 8 puertas abiertas. Ready Line tiene una espera de 1 hora con 20 minutos y 14 puertas abiertas, mientras que Sentry el tiempo de espera es de 10 minutos y 6 puertas abiertas. Si usted va a pie, el tiempo de espera es de 60 minutos y 21 puertas abiertas. Se está trabajando y poniendo el corazón por delante para atender a estas pequeñitas que son unas guerreras, para atender a las y a los pacientes que vienen todos los días. Decirles que vamos a seguir empujando ese tipo de centros, que vamos a seguir gestionando para contar con todo el equipamiento necesario para poder terminar con el tratamiento contra los tipos de cánceres en el estado. Esa es nuestra misión, la misión de cada uno de los médicos que trabajan en la Secretaría de Salud del Gobierno de Baja California, de las y los enfermeros, enfermeras, que todos los días vienen a dar esa atención de calidad, pero también con la calidez que requieren nuestros pacientes. Hoy ya contamos con este centro oncológico, decirle que es un primer paso de los muchos pasos, pero bien firmes que estamos dando por un mejor sistema de salud en Baja California. Las quiero, los quiero mucho, los felicito, todo mi reconocimiento. Gracias, muchas gracias por brindar esa atención a quienes tanto necesitan de ese tipo de espacios y del apoyo que aquí se les brinda. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto, mi nombre es Jorge Díaz, bienvenidos a este programa de 5 a 7, estamos transmitiendo en vivo desde el foro 5 CNR Canal 73 para todo el estado, le agradezco a usted que está frente al televisor, también el día de hoy me acompaña Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Gracias, Santiago, el lunes estuve operando, el viernes lo vamos a seguir operando, ¿te parece?
Excelente. Santiago, pues, hizo la excepción para estar el día de hoy. Él está en un fuerte entrenamiento de futsal y próximamente estará fuera del país participando, pero pues aquí le vamos a estar echando ganas y las mejores vibras para Santiago, que le vaya bien a la selección de México. Próximamente estarán en España. Muchas felicidades, Santiago. Gracias. Y a usted que nos ve en las redes sociales, ya se están comunicando. Saludo con mucho gusto a nuestra amiga Verónica Sepúlveda. Ella nos ve en el municipio de San Quintín. También nos están viendo en Los Ángeles. Ed Solís, un saludo hasta Los Ángeles, California. A los amigos que nos ven en Cuernavaca, Morelos, en Tehuacán, Puebla, en la Ciudad de México. Por supuesto, a mis compañeros que nos acompañan todos los días en esta programación de esta gran familia, como lo es CNR. Mi estimado Mario Rivera, un saludo para ti. Allá en Rosarito, a mis compañeros de Mexicali, de Tecate, de Tijuana. Por supuesto, allá en San Quintín, en San Diego. Muchas gracias. Y tenemos bastante información el día de hoy. Fíjense que hay un tema importante. Yo lo he dicho aquí varias veces, en donde somos respetuosos, agradecemos a los funcionarios que tienen esa confianza de, a través de un medio como lo es NR y Jorge Díaz, que nos hacen llegar los reportes con el nombre de la calle, qué calle está en la esquina, cómo se llama la colonia, el fraccionamiento, una fotografía o video, y qué es lo que hago yo con esta información, que me lo mandan a través del WhatsApp. Importante que me manden la información al WhatsApp. Por la tarde ya me pongo a revisar los mensajes de inbox, y pues en su momento hago los reportes ya una vez que los veo, pero más rápido por el WhatsApp, se los pido de favor. Y esto se ha estado atendiendo. Agradezco, por supuesto, al director de Césped, agradezco al de alumbrado público, agradezco, por supuesto, al de infraestructura, que han atendido. Pero en esta ocasión, como se los he dicho, yo no tengo compromiso con nadie. Si lo hacen bien, excelente. Cuando no, pues aquí este extrañamiento al director de Césped, porque al parecer, no sé si dio la orden y simple y sencillo no hicieron caso los subalternos para retirar un escombro. ¿De qué le estoy hablando? ¿De qué escombro? Veamos esta nota y con esto empezamos. ¿Qué tal, amigos? Para CNR Canal 73, Jorge Díaz, en Ensenada, Baja California. Pues me encuentro por segunda ocasión, después de 2 semanas, si no voy sobre la tercera semana, en donde acudí aquí gracias a un reporte de unos ciudadanos que me hicieron llegar de que en esta vialidad, en donde me encuentro, que es la calle Castillo, entre la calle Novena, que es los carros que está usted viendo pasar, es la calle Novena, es la calle Castillo, y voy a girar el teléfono, porque este es el segundo video que hago aquí. Empecé a transmitir, me contacté con el director de infraestructura, Jaime Figueroa Tentori, me contacté con el director de Césped para cuestionar qué dependencia estaban realizando este tiro de escombros en una calle. Tenemos como referencia el arroyo Ensenada, que está ubicado en este punto que le digo, y allá más adelante se alcanza a ver una franja de color gris, que es el puente de la calle 11. Pero pues llama la atención porque yo creo, imagínese usted que a pesar de que es una calle donde hay un negocio aquí de gasolinera o de Saiza, y hay otra construcción allá y está el arroyo, pero el hecho que sea un lugar que no sea muy transitado, y súmele de que cuando está transitado ya casi no se puede pasar por la cuestión que usted desee, guste o mande, pues se haya hecho caso omiso o se haya ignorado este reporte ciudadano de venir y levantar este escombro que está en la vía pública. Y yo quiero preguntar si será sancionado Césped por a través de control urbano o infraestructura municipal, creo que es control urbano, de venir y tirar este escombro. Y si se fijan, pues aquí hay concreto, hay tierra, hay unas llantas ahí pintadas de amarillo, está un tubo incluso, o sea, vamos, hay asfalto, ahí hay un tubo que es de césped, y seguramente va a escuchar o le van a decir al director Centeno que a lo mejor dio la orden, no lo sé, si dio la orden de que vinieran a levantar esto, porque imagínense, si ya lo están haciendo, pues imagínense que en su cuadra, en su calle donde vive, vengan y le hagan esto. Entonces, y a pesar de que es una calle poco transitada, pues eso no permite que se esté realizando este tipo de,
de venir y tirar, incluso hasta cemento, miren, hasta cemento viene a tirar, y esto da pie para que otros, otras personas ven este mal ejemplo, pues si, pues, si lo tiran ahí, porque yo no lo puedo tirar, y lo están tirando en la vía pública, y me voy a acercar, porque se fija nada más, el único paso que hay aquí es esto, ya incluso, pues ya no se puede transitar, ahí está, miren, y no es de ahorita, no es de ahorita, se ve que ya tiene tiempo. Entonces el llamado es, no sé si a lo mejor tendríamos que avisarle al secretario del agua, ¿a quién le podemos decir? Porque a lo mejor al director Alonso Centeno, pues no le están tomando en cuenta esa parte. Hay otra entrada para allá, para que, aquella parte, porque es una entrada como de una toma, una bomba de agua en esa zona. Pero pues el llamado es ese, ¿no? El llamado de venir a hacer esta parte, de que hagan su chamba. Esta es la segunda ocasión que vengo. Se me dijo que lo iban a retirar. No sé si me lo dijeron nada más como para decir, para que no digas nada, o para decir, sí te vamos a atender. A lo mejor el director de césped dijo, sí lo vamos a hacer. Y que si le dieron la orden a la persona, pues simple y sencillamente decirle al director, pues que no lo tomaron en cuenta, o no es tomado en serio su instrucción de venir a recoger esto en una vía pública. Entonces, ahí está el llamado, miren. Y pues, qué mejor que esto que les estoy mostrando, que están los tubos de drenaje que dejaron aquí, que vienen, los depositan. Ese es el tema. Además, hay otra calle, aprovecho que en la calle 11 y Miramar hicieron una reparación, y ahorita ya se hizo una zanja ahí, y los carros, me tocó, pues ahorita me voy a dirigir para allá, que casi se generaba un accidente por alcance, porque frenó un carro por no caer. Así es, gracias. Saludos a los que están escribiendo aquí. Para CNR Canal 73, Jorge Díaz desde Ensenada, y pues ojalá que el director de Césped pues tenga más autoridad para que puedan retirar esto. O no sé, a lo mejor ocupa el secretario del agua dar una instrucción más precisa. Gracias a todos. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Licores Vázquez, en calle Segunda y Riverol, número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. Los malos hábitos en el manejo y consumo de agua generan altos costos. Te recomendamos tomar duchas cortas y cerrar las llaves mientras te enjabonas, barrer las banquetas usando escoba, utilizar cubeta y trapo para lavar tu automóvil, usar un vaso con agua para lavar tus dientes y cerrar la llave mientras te cepillas, aprovechar al máximo las cargas de la lavadora y muchas maneras de ahorrar que debemos tomar en cuenta. Pequeñas acciones logran grandes resultados. Con el corazón por delante, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Gracias por continuar con nosotros. Estoy respondiendo comentarios. Leo Secundino, saludos. Jorge, gracias, excelente trabajo. Jorge Cervera, Tocayo, saludos, Tocayo, gracias. Mi estimado Hernán Ibarra, muy buenas tardes. Gracias, Jacobo Preciado, saludos. Un saludote allá hasta San Quintín. Gracias, y recibo un abrazo, por supuesto, igualmente para ti. Saludos, gracias.
También Cañito Raramuri, un saludote para ti, mi estimado Cañito, gracias. Bueno, ahí lo vieron ustedes, esto de césped. Ahora bien, ahí en el video comenté que me iba a trasladar a una calle como es la calle 11 y Crucero con calle Miramar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí? Tienen bastante tiempo y otra vez una segunda llamada para la césped, en donde hacen reparaciones y ya representa un peligro, porque si bien es cierto, le pusieron tierra de tanto vehículo que pasa por ahí, porque es una arteria muy transitada, pues se está presentando problemas al grado que ya han estado a punto de chocar personas por alcance. Va al vehículo, ve la zanja generada por césped, se frena el que viene atrás, llega y se impacta. Vamos a ver esta nota. Bueno, amigos, ahora me encuentro en la calle 11, esquina con Miramar, y ahorita van a ver este carro cómo le va a sacar la vuelta. O ya no, porque viene carro de frente, miren. Vea. Esto es lo que le quiero documentar. Ahí va también otro. Si césped viene y tapa esta reparación que dejó inconclusa, ahí hay un registro al centro de la calle. Y aquí por lógica le echaron tierrita. Aquí está toda esta calle, entre la calle 11 y 12, pues prácticamente es un poquito más de media cuadra, y ya tiene bastante tiempo esta reparación en la zona centro de la ciudad. Ya se lo había comentado también al director de césped, seguramente igual dio la orden y no lo tomaron en cuenta, o no le dijeron, o simple y sencillamente pues no le están haciendo caso, no lo sabemos si toman en cuenta lo que uno reporta o no, pero por lo pronto estamos aquí dando cuenta de esto que le comento. Miren, lo que tienen que hacer los carros, y aquí es donde me tocó ver, en donde venía un carro pensando que la calle estaba en buenas condiciones, se frena y por la parte de atrás iba a impactarse un vehículo, porque pues representa un peligro esta zanja que está aquí, y ya está algo profunda. Entonces pasan los vehículos y sí se escucha, pues ahora sí, el golpe de la suspensión de los carros. Un llamado pues al director de césped, Alonso Centeno, para que pues ponga más atención a las personas que les ordena. A lo mejor no le hacen caso, no lo sé, pero aquí en esta parte de la calle 11 y Miramar, miren, ahí está. Esta es la segunda vez que hago este reporte. Se lo hice saber, esperemos que ahora sí haya atención. Y los que no tienen chance, miren, invaden carril y luego ya se meten. Yo creo que algo tan sencillo, que si césped hace una reparación, pues que la concluya, ¿no? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, sigo respondiendo. Un saludo, dale, Aurora Orozco Preciado, por supuesto también a mi tocayo Luis Rivas. El día de hoy llevó a cabo una entrevista con un empleado, o más bien un bombero, un héroe sin capa, como es el Departamento de Bomberos. Uno de sus elementos le ofreció y le obsequió una entrevista a Aurora Orozco Preciado. Y gracias, por supuesto, se la vamos a pasar, si hay la oportunidad, hoy mismo, si no, el viernes está programada, o el lunes. Importante esta entrevista por el contenido, tanto en las preguntas como en las respuestas por parte de un elemento de la Dirección de Bomberos aquí en Ensenada. Y qué mejor que presentar una radiografía a través de una entrevista, en donde se le generan unas preguntas al entrevistado y nos da un panorama de cómo se encuentra la Dirección de Bomberos en cuanto a equipamiento, en cuanto a su personal, estaciones, todo eso en una muy completa entrevista realizada por preciado.info1. Gracias. El secretario general, o el delegado federal único, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, estuvo entregando unas tarjetas de biopesca. ¿De qué consiste y de qué es? Vamos a ver esta nota.
como lo separo uno aquí así, así. De, así que estamos así bien ya trabajando desde 2005 que agarré yo como soy la representante legal de aquí de Productos Marinos. En esta zona tenemos como desde el 50 y... Desde que llegaron tus padres, sí, ¿no? Sí, más o menos como del 60. Del 60 estamos viviendo aquí. Precisamente cuando llegamos, pues no precisamente aquí en Bahía Falsa, ¿verdad? Pero llegamos allá a La Chorera, a un lado de La Chorera, ahí estuvimos trabajando el sargazo, el pelo de coche, lo que se podía ahí sacábamos, almeja, todo eso, en aquel tiempo pues había bastante abulón, que todo eso se acabó, ¿verdad? Pero langosta, todo eso nos tocó, bueno, de perdida ahí para comer nosotros, nunca nos faltaba ahí el alimento. Gracias a Dios, gracias al apoyo que nos da Bien Pesca, porque sí lo hemos utilizado aquí en nuestro campo, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Gracias a eso, pues ahora sí que compramos una motobomba y como dijo él, los tacones, las cajas, que es para que nos sirve para empacar, para que se vea una mejor presentación. Ajá. Para el producto. Así entonces es. Todo eso es lo que nos hacía falta y gracias al apoyo que nos han dado, pues sí nos ha beneficiado. Sí, estamos bien, gracias. Gobierno de México. Bueno, ahí lo tienen, es lo de Jesús Alejandro Ruiz Uribe en esta entrevista que le realizó a personas que se encuentran en el municipio de San Quintín, en esos apoyos que está otorgando el gobierno de México a través de la delegación federal de que encabeza el doctor Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Gracias en esa atención. Y miren, están haciendo una invitación, creo que es un video, ¿verdad, Santiago? El paseo protesta en barco por la contaminación de las playas. Veamos esta pequeña nota. Se logró un gran paso. Gracias a tu apoyo del pasado 14 de mayo durante la marcha de manifestación por nuestras playas y arroyos sin contaminación, se ha dado la voz al problema que tanto nos afecta a todos. Por esto necesitamos de tu participación nuevamente y en un nuevo formato, para no quitar el dedo del renglón, para no desistir hasta que se consiga la restauración de nuestras playas y arroyos, entre otros problemas. Bueno, ahí lo tienen. Dice Jorge Hernández, le mandamos un saludo. Buenas tardes, Jorge. Nomás ves un pico de césped por tu casa y ya sabes que algo mal va a pasar. Leo Secundino, es común eso de la césped en dejar sus obras inconclusas. Dice Leo en otro segundo mensaje. Ojalá y ahorita que están reparando la calle Novena, poniendo concreto, espero que cuando acaben no vaya a llegar césped y destruya la obra. Coincido, porque es bien dado a eso. Ya se conectó nuestro amigo Facundo Ocampo Montes, hace rato iniciaba el programa saludándolos a nuestros amigos de Capufe allá en Cuernavaca, Morelos. Mi estimado Facundo, un saludo. Gracias, Jorge Cervera, también un saludo. Miren, lo que le voy a presentar a continuación, hoy fue la conferencia de prensa de la gobernadora que se realizó en el CEARTE en Tijuana, la gobernadora constitucional, la profesora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y se tocaron cuatro temas muy importantes. El caso del exgobernador Jaime Bonilla, el caso de un vehículo incendiado en la zona del Valle de Guadalupe, en la Ruta del Vino, en la carretera de Ensenada Tecate, que el mismo sábado que se llevó a cabo la elección interna de un partido político como lo es Morena, en todo el estado, en el municipio de Ensenada, también se llevó a cabo.
pero tiene algo que ver, de acuerdo a lo expresado por el mismo titular de la Fiscalía General del Estado, el licenciado Carpio, también el tema de la contaminación de los fraccionamientos que no han sido entregados a los ayuntamientos o a los municipios, y que estos fraccionamientos, al igual que las plantas tratadoras, no han recibido el mantenimiento en ese sentido. Y otro tema muy importante que tiene que ver con los medicamentos caducos, medicamentos que son para el tratamiento de cáncer. Todos estos temas se tocaron hoy en la conferencia del día miércoles a cargo de la gobernadora. Los vamos a traer para ustedes. Ya tenemos que irnos un corte, Santiago, ya tan rápido. Bueno, para que usted le vaya tomando una idea de lo que le voy a presentar a continuación, al regresar del corte le voy a presentar esta conferencia de prensa que ofreció el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, el pasado lunes por la tarde, y se la traigo aquí. ¿Qué tiene que ver esto? Pues con lo que le platicamos y le presenté el lunes, la forma en que se realizó esto, en donde el mismo ratito se afilió, hubo un acarreo, hubo pago, bueno, todo esto que ya sabemos que otros partidos también lo hacían, pues pareciera que no hay cambio en la política mexicana, no hay cambio incluso del abuso hacia la sociedad, en que lucran con la necesidad, condicionan los apoyos. Todo esto se comentó en esta conferencia que ofreció Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Eso se lo presento al regresar del corte. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad, y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. Una visión diferente. Preciado Info 1. Cultura, deportes, emprendimiento, entrevistas con formato amigable, asociaciones civiles. Próximamente en podcast. ¿Buscas algo diferente? Comparte Preciado Info 1. El arte de informar. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Lo esperamos de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde para que disfrute los mejores y más deliciosos tamales de carne de res, de puerco en salsa verde, pollito en salsa verde, rajas con queso, frijolitos con jalapeño y los mejores tamales de dulce, de piña o de elote, y acompañados con el más exquisito champurrado calientito. Lo esperamos en la esquina de 20 de noviembre y calle 12 de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Les presento a Mónica. Ella ahorra hasta 21 mil litros al año, lavándose los dientes con solo un vaso de agua. Este es Juan Pablo. Él ahorra hasta 10 mil litros al año lavando su auto con una cubeta de agua. Así como Mónica y Juan Pablo, tú también cuida el agua. Pequeñas acciones hoy aseguran el agua de mañana. Cada gota cuenta. Baja California, Gobierno del Estado. Preguntarle rápidamente, ¿cuántas denuncias tiene Morena o tienen los órganos internos de Morena por lo que ocurrió?
Y si ustedes tienen identificados, porque dicen gente que no quería de Morena o que querían desprestigiar a Morena, pero en estas imágenes que veíamos donde algunos estaban robando las urnas, donde algunos quemaron, donde algunos literalmente bajaron del microbús con algunos y les dan una tarjetita para votar por esos consejeros o por esos congresistas, ¿estas personas son de Morena o no? A ver, tienes... A ver, en las redes sociales y en los videos que han circulado, tienes varios tipos de eventos. Primero, aquellos que llegan con lujo de violencia directamente sobre la urna, a quemarla, a sabotearla, a tratársela de robar. Pues no podemos decir que sean militantes, que no podemos decir que son morenistas, porque un morenista no actuaría así. Un morenista no actuaría en contra, claramente, de nuestro movimiento, de hacer este tipo de actitudes, este tipo de acciones, pues a lo que lleva es a que se desgaste a nuestro movimiento. Pues es darle carnita a la oposición, ¿no? Tienes otro tipo de videos donde hay personas que les dan un papelito por quién votar. Eso, lo bueno que tenemos es... pues que el video, pues claramente ve ahí la persona que hizo esa práctica, y pues esa persona, si salió electa como consejero, pues probablemente le anulemos su elección, porque quiere decir que hizo ahí alguna práctica de acarreo, y eso no está permitido. Entonces, tienes distintos tipos de fenómenos que tendremos que sancionar a lo largo de esta semana. Denuncias, no sé cuántas tenemos, algunas llegaron a la Comisión de Honestidad y Justicia, estamos recopilando todo lo que nos llegue para mañana. Tenemos ya una sesión de la Comisión de Elecciones a las 10 de la mañana, donde haremos una primera evaluación de qué es lo que sigue en este proceso. Mario, y más allá de estas imágenes que estábamos viendo, ¿ustedes van a literal quitarles la militancia si se comprueba que algunos morenistas incumplieron con el reglamento? O sea, es decir, acarrearon, generaron violencia, ¿se les va a quitar la militancia en automático? ¿Van a pasar por todo el proceso de la Comisión de Justicia y ese proceso que es un poco largo aquí en este partido? Mira, hay en algunos casos, hay compañeros, porque no sé si consciente o inconscientemente, su actitud de este fin de semana pues va en contra de lo que profesamos como movimiento. Entonces, pues no tiene nada que hacer en el movimiento. Va en contra de lo que dicen los propios estatutos, que no puede denostarse a nuestros compañeros, porque pues es hacerle el juego a la derecha. Y por ejemplo, un compañero en Durango, que fue su manta y dijo, esta asamblea está clausurada, y él solito por sus pistolas decidió que no iba a funcionar ese centro de votación. Ah, pero un discurso morenista que según él encarnaba el morenismo puro. ¿Y qué pasó? Que la propia gente llegó y dijo, oye, no, nosotros queremos votar, venimos desde muy lejos, no tienes derecho a quitarnos la posibilidad de votar y que nosotros libremente elijamos a nuestros congresistas. Y la propia gente lo convenció y se tuvo que retirar. Otros compañeros, por ahí están los videos, en Jalisco tuvimos una cosa muy extraña, grupitos que llegaban directamente a robarse las urnas, ¿y qué crees? No los dejó la gente. La propia gente los detuvo y dijo, ¿a dónde vas con las urnas? Las urnas son nuestra, es nuestra voluntad popular, es nuestro ejercicio democrático, no se las lleven. Y entonces pues tuvieron que salir huyendo, ahí tiraron los votos de alguna de las urnas, la gente misma lo regresó a las urnas, en fin, el propio pueblo defendió este ejercicio democrático. Pero pues algunos compañeros que sí se nos despistaron, que les ganó la pasión, que actuaron en contra del movimiento, pues esos no tienen por qué estar ya en Morena. Gracias. Continuamos con Elia Castillo de El Heraldo.
Buenas tardes, presidente. Pues varias preguntas. La primera, con estas irregularidades que se dieron a conocer a través de redes sociales y en diferentes medios, ¿no se ensucia este proceso? Porque finalmente, ¿qué certeza le van a dar a la militancia de que no hubo más irregularidades en más de 19 centros de votación y que estos congresistas que se elijan luego de dar los resultados, pues no llegarán a la mala justamente a este Consejo Nacional de Morena? Mi segunda pregunta, y también en este sentido, es que pues incluso hay filtración ya de los resultados de las actas en estos centros de votación. Esto también pues puede ser un elemento que ensucia este proceso de las asambleas distritales. Pregunta para usted. Y mi tercera pregunta es si hay temor por parte de la dirigencia que encabeza usted y Citlali Hernández de que no sean ratificados en el Congreso Nacional luego de estas irregularidades y estas impugnaciones que se van a presentar a tribunales por parte de morenistas que ya adelantaron que presentarán justamente estos recursos. ¿Hay temor de que no sean ratificados? Porque entiendo que se someterá a votación en el Congreso Nacional si son ratificados o no. Esas son mis preguntas. Bueno, certeza hay de nuestra elección. Quiero aprovechar para agradecerle también a los militantes que de manera voluntaria participaron en este proceso, organizando la fila, poniendo la carpa, cuidando las urnas, haciendo los conteos, repartiendo las boletas en las mesas de recepción. Muchas gracias de corazón a todas y todos. Estuvieron mucho más que toda la noche, porque el conteo en Morena es muy complicado, porque se vota por un nombre de hombre y uno de mujer. Entonces, no es que sea una planilla que nada más vayas registrando los votos, hay que ir registrando los nombres y cuántos votos saca cada nombre. Entonces, es un proceso lento y complejo, y agradezco la paciencia y el compromiso a todas y todos nuestros compañeros que ahí estuvieron al pie del cañón prestándole este servicio a nuestro movimiento. Por eso tenemos la certeza. Y que estén circulando las actas, no es ninguna filtración, no tenemos nada que ocultar. Qué bueno que se hagan públicos los resultados y qué bueno que todo el mundo lo conozca, pues si de eso se trata. Para nosotros representa una jornada histórica. Quiero recordar que por distintas razones que no quiero mencionar, este es un proceso que se había pospuesto desde el 2018. No había podido llevarse a cabo las asambleas distritales. Por ejemplo, el actual Consejo Nacional, sus integrantes, pues fueron electos en 2015. Ya llevan 7 años ahí y tenemos ya poca operatividad en el Consejo Nacional. Los comités estatales iguales, fueron electos en 2015 y la mayoría de ellos están incompletos, tenemos huecos, hay muchos conflictos también, problemas de organización. Entonces, con esto se va a renovar por completo los comités directivos estatales, los consejos estatales, se renovará el Consejo Nacional el próximo 17 y 18 de septiembre y el Comité Ejecutivo Nacional. Y de esta manera, pues vamos a tener un partido más fuerte, más organizado, vamos a reforzar nuestra vida institucional y estamos en el rumbo de la preparación de nuestro partido para el 2024, para que estemos listos para enfrentar esa batalla que es definitiva en la historia de nuestro país. Y pues agradecerle al pueblo de México su confianza en Morena. Una vez más este fin de semana, pues quedó claro que Morena es el partido del pueblo de México. Imagínense cómo están nuestros adversarios que ahora nos critican que el padrón del PAN que tiene registrado ante el INE es de alrededor de 253 mil militantes. La ley les pide 233 mil como mínimo para que tengan el registro como partido. Tienen apenas 20 mil más. Nosotros este fin de semana tenemos más de 10 veces más militantes que el partido de la derecha, que ahora les dio por criticarnos este fin de semana. Entonces, estamos muy contentos por esta jornada. Satisfechos no, porque tenemos que revisar todas
las incidencias y seguir trabajando para fortalecer los principios y los valores en cada uno de nuestros militantes y simpatizantes, que son los que nos llevan a transformar la vida pública de este país, para que todas y todos los morenistas nos distingamos por respetar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y que hagamos siempre en todos nuestros actos, como lo hace el presidente de la República, hacer del ejercicio de la política un imperativo ético. Bueno, ahí lo tienen, fue Mario Delgado quien ofreció esta rueda de prensa el pasado lunes en la Ciudad de México, quien es el presidente nacional de Morena. Y bueno, vamos a hacer un breve corte. Al regreso, ponga de verdad mucha atención lo que se dijo el día de hoy por la mañana en Tijuana, en las instalaciones del CEARTE, en la conferencia que, como bien lo dije al principio, ofreció la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, con relación a pregunta expresa de uno de los reporteros en el tema del exgobernador Bonilla y esta futura presentación ante la autoridad el próximo 15 de agosto, ¿qué dijo? Y de ahí se toca el tema, en ese tema que tiene que ver con un caso, un vehículo incendiado en el Valle de Guadalupe, se asocia con relación a lo que acaba de mencionar Mario Delgado en este tema que se llevó a cabo la elección interna del partido político en Morena, como lo fue en Baja California y en todo el país. Esto al regresar del corte. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Bienvenidos a Licores Vázquez. Licores Vázquez, en calle Segunda y Riverol, número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. Los malos hábitos en el manejo y consumo de agua generan altos costos. Te recomendamos tomar duchas cortas y cerrar las llaves mientras te enjabonas, barrer las banquetas usando escoba, utilizar cubeta y trapo para lavar tu automóvil, usar un vaso con agua para lavar tus dientes y cerrar la llave mientras te cepillas, aprovechar al máximo las cargas de la lavadora y muchas maneras de ahorrar que debemos tomar en cuenta. Pequeñas acciones logran grandes resultados. Con el corazón por delante, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Lo esperamos de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde para que disfrute los mejores y más deliciosos tamales de carne de res, de puerco en salsa verde, pollito en salsa verde, rajas con queso, frijolitos con jalapeño y los mejores tamales de dulce, de piña o de elote, y acompañados con el más exquisito champurrado calientito. Lo esperamos en la esquina de 20 de noviembre y calle 12, de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. El próximo 21 de agosto será el 19º Medio Maratón Internacional Ensenada El Florido 2022. Recorre su ruta espectacular con vista al mar y disfrutando de las principales calles y avenidas del puerto. Inscríbete en inmudere.com. El 19º Maratón Internacional Ensenada El Florido 2022 es tuyo. ¡Córrelo! ¡Siéntelo! De que se ostente como senador de la República, ¿eso impide que acuda a la Fiscalía General del Estado
a rendir su declaración de lo que lo han llamado ustedes. Bueno, nosotros hemos venido mencionando que las investigaciones que tienen que ver con el asunto de la fotovoltaica, y pues comprendemos, por supuesto, la inmediata percepción o pensamiento que puede surgir en algún ciudadano cuando dentro de las personas que se involucran o se investigan hay personas que han pertenecido al medio político o que están dentro de ese mismo pues contexto, pues de alguna manera pensar o vincular este tipo de acciones con respecto de la profesión de las personas que se investigan. Esto no es de ninguna manera de esta forma. Los casos que se están integrando en Fiscalía General del Estado se hacen con el propósito de representar el interés público de las y los bajacalifornianos, de proteger sus patrimonios derivado de una denuncia formal que se llevó a cabo. Los actos de investigación encontraron datos de pruebas suficientes para mantener un posicionamiento de esta institución investigadora, la cual dispone que solicitemos la intervención del Poder Judicial para que a través de este sean citados las personas que se han investigado para poder darles formalmente su calidad como imputado y explicarles todas y cada de una de las razones y datos de prueba por los cuales se les anuncia ya de forma presencial que son objeto de una investigación, los datos que obran dentro de la carpeta de investigación, y proceder, por supuesto, con el traslado de las copias digitales para que tengan acceso, y también, por supuesto, si es que ellos, respetando el debido proceso, manifiestan ser inocentes de cualquier imputación, pues tendrán la oportunidad de demostrarlo frente a todos con ejercicio libre del proceso de derecho. De manera que, repito, esto no tiene que ver con una situación de carácter político, tiene que ver con una investigación por actos de corrupción y diversos delitos que nosotros deseamos imputar a diversos funcionarios que en su momento trabajaron en el servicio público desde los más altos niveles y otros. Bueno. ¿Qué sucede si no se presenta o si sí se presenta? Pues bueno, habría que ver la interpretación que le pueda dar el propio Poder Judicial. Nosotros tenemos desde luego claro de que algunas personas podrán elegir por presentarse y también por ausentarse de acuerdo a su propia voluntad. Es una citación. Después de una citación, por supuesto que cualquier persona que no se presente de forma voluntaria podría ser objeto de solicitársele una orden de aprehensión. Sería el siguiente punto. Si alguien cuenta dentro de los publicados con alguna situación jurídica o constitucional que le permita gozar de algún tipo de protección legal para el desarrollo de su función, pues que la presente y que la demuestre. En todo caso, los hechos que se investigan continuarán vigentes y esa protección también concluirá en algún momento. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Continuamos, por favor, con Isabel. Bueno, ahí lo tienen, estaba checando una captura de pantalla. Gracias, mi estimado Santiago. Bueno, a continuación se le preguntó acerca del vehículo incendiado, también habla la gobernadora. ¿Cuál es la reacción de las personas cuando la ven en algún establecimiento, en algún local comercial, en algún mercado? Le hacen esta pregunta a la gobernadora, pero también la reportera le pregunta en el caso concreto del tema del vehículo incendiado en el Valle de Guadalupe. Y está asociado, con, de acuerdo a lo que dice el fiscal licenciado Carpio, con la actuación de personas que tienen un portal de redes sociales, en redes sociales, un portal aquí en Ensenada, y pues prácticamente nomás le faltó decirle el nombre del titular de FIDUE, Moisés Izquierdo, quien Moisés Izquierdo es el regidor suplente del el actual regidor independiente Miguel Orea, porque lo que va a escuchar a continuación, pues habla mucho de lo que sucedió el pasado sábado con relación a esto. Ahora bien, lo vamos a estar pasando, vamos a buscar más adelante una entrevista, pero sí, efectivamente, de hecho está circulando ya en las redes sociales un tema que tiene que ver con este hecho y pues nos llama la atención. Se lo voy a mandar a Santiago, por favor. Santiago, si me hace el favor de pasar esto ahorita te lo hace meses cuando esté listo, o igual ya una vez que presente lo que dice el fiscal a pregunta expresa de un compañero
con relación a este hecho de que se bloqueó la carretera para evitar que las personas fueran a ejercer su voto del partido político Morena allá al Mexicali. Veamos la pregunta y la respuesta. Escuchémosla. Nosotros hemos venido mencionando que las investigaciones que tienen que ver con el asunto de la fotovoltaica, y pues comprendemos, por supuesto, la inmediata percepción o pensamiento que puede surgir en algún ciudadano cuando dentro de las personas que se involucran o se investigan hay personas que han pertenecido al medio político o que están dentro de ese mismo pues contexto, pues de alguna manera pensar o vincular este tipo de acciones con respecto de la profesión de las personas que se investigan. Esto no es de ninguna manera de esta forma. Los casos que se están integrando en Fiscalía General del Estado se hacen con el propósito de representar el interés público de las y los bajacalifornianos, de proteger sus patrimonios derivado de una denuncia formal que se llevó a cabo. Los actos de investigación encontraron datos de pruebas suficientes para mantener un posicionamiento de esta institución investigadora, la cual dispone que solicitemos la intervención del Poder Judicial para que a través de este sean citados las personas que se han investigado para poder darles formalmente su calidad como imputado y explicarles todas y cada de una de las razones y datos de prueba por los cuales se les anuncia ya de forma presencial que son objeto de una investigación, los datos que obran dentro de la carpeta de investigación y proceder, por supuesto, con el traslado de las copias digitales para que tengan acceso y también, por supuesto, si es que ellos, respetando el debido proceso, manifiestan ser inocentes de cualquier imputación, pues tendrán la oportunidad de demostrarlo frente a todos con ejercicio libre al proceso de derecho. De manera que, repito, esto no tiene que ver con una situación de carácter político, tiene que ver con una investigación por actos de corrupción y diversos delitos que nosotros deseamos imputar a diversos funcionarios que en su momento trabajaron en el servicio público desde los más altos niveles y otros. Bueno. ¿Qué sucede si no se presenta o si sí se presenta? Pues bueno, habría que ver la interpretación que le pueda dar el propio Poder Judicial. Nosotros tenemos desde luego claro de que algunas personas podrán elegir por presentarse y también por ausentarse de acuerdo a su propia voluntad. Es una citación. Después de una citación, por supuesto que cualquier persona que no se presente de forma voluntaria podría ser objeto de solicitársele una orden de aprehensión. Sería el siguiente punto. Si alguien cuenta dentro de los publicados con alguna situación jurídica o constitucional que le permita gozar de algún tipo de protección legal para el desarrollo de su función, pues que la presente y que la demuestre. En todo caso, los hechos que se investigan continuarán vigentes y esa protección también concluirá en algún momento. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Continuamos, por favor, con Isabel de Tijuana Comunica. Buenos días, mi nombre es Isabel Mendoza de TJ Comunica. Y pues bueno, en nuestras redes sociales hemos recibido agradecimiento por las recientes acciones de destituir de su cargo a los elementos que han abusado de su poder. Mi pregunta es, ¿usted también ha recibido estas muestras de agradecimiento por parte de la ciudadanía? Y también, ¿qué información se tiene sobre la quema de una camioneta en la carretera Tecate-Ensenada, ya que este tema se ha manejado con demasiado hermetismo? Sí, pues la verdad es que el pueblo es muy noble, la gente es muy noble y nos hemos encontrado con personas que nos manifiestan su cariño y eso pues por supuesto que nos llena de orgullo, es un honor el poder representar a los bajacalifornianos y cuando alguien te dice gracias no requiere hacerlo porque es nuestra obligación, ¿no? Yo se los comento a todo mi gabinete que aprovechemos al máximo la oportunidad que tenemos de poderle servir al pueblo donde vivimos, donde nacimos muchos de nosotros. Yo aquí nací en Baja California, entonces aquí crecí, aquí me formé, aquí estudié y aquí formé a mi familia, ¿no? Y bueno, es muy bonito el poder caminar por las calles y encontrarme el cariño de muchas personas. Yo sí puedo ir a hacer el supermercado y con toda libertad
hacerlo y caminar por los pasillos, encontrarme con muestras de afecto, como lo mismo voy a los tacos, como lo mismo voy a un restaurantito, como lo mismo voy a una carreta y siempre encuentro ese cariño. Y voy a comer a los mismos lugares a los que iba antes, mucho tiempo antes de ser diputada federal, alcaldesa y ahora gobernadora, ¿no? Entonces, los pies siguen muy bien puestos y firmes sobre la tierra y no vamos a fallarle a la confianza y al cariño que nos han manifestado los ciudadanos bajacalifornianos. Y en cuanto al otro tema del carro, sí hay avances, ya pues aquí el fiscal, adelante otra vez fiscal, ya casi le vamos a poner silla aquí porque en todas las preguntas ha sido recurrente, hay avances, hay investigaciones y no va a haber impunidad, no va a haber impunidad, ya... incluso pues creo que entiendo que el fiscal ha hecho algunos interrogatorios al respecto y bueno, pues comparta con aquí los medios de comunicación y los ciudadanos bajacalifornianos qué avances hay. Con mucho gusto, como ustedes tienen conocimiento, el fin de semana lamentable y desafortunadamente ocurrió que por la autoridad de algunas personas bizarras con propósitos antisociales, pacifistas, pues disponen de un vehículo de motor para ponerlo bloqueando la circulación correcta en el tramo carretero de Valle de Guadalupe hacia Tecate y además este vehículo se dio a conocer en diversas redes sociales y medios de comunicación que se encontraba incendiado. Inmediatamente las autoridades de seguridad, las policías llegan a este sitio, el incendio es atendido por el Departamento de Bomberos, elementos de la Guardia Nacional resguardan la seguridad perimetral del lugar, se solicita la intervención de los servicios periciales y bueno, se procede encontrándose características certeras de que el vehículo fue colocado de manera directa por alguna o algunas personas con la intención justamente de bloquear el paso, impedirlo, primero, segundo. Se encontraron objetos que permiten determinar que fue provocado el incendio, como algunas llantas y sustancias que permiten, pues sustancias inflamables. Tercero, se hizo un escudriñamiento a profundidad con el vehículo ya incendiado y se encontraron algunas claves ocultas como ustedes saben, se encuentran en diferentes partes que solamente los expertos en encontrar este tipo de series pueden encontrar, las localizan y se determina que el vehículo en cuestión no participó o ha participado en temas de carácter criminógeno, sino que está bajo el resguardo de un alto funcionario del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano Municipal de Ensenada, con lo cual una de las primeras líneas de investigación es que estos hechos pudieran tener que ver con relación del libre desarrollo de las acciones de carácter interno del partido político Morena y para impedir el paso de las personas que tuvieran la necesidad de pasar por esa ruta a ejercer su derecho pues a participar en los en las actividades que usted ya tiene conocimiento del fin de semana. Se han estado desarrollando diversas acciones de investigación. No vamos a permitir que nada ni nadie desarrolle este tipo de actos y además abone a la percepción de inseguridad en zonas que lo que requieren es procuración, que lo que requieren es seguridad y además con métodos bastante cuestionables, ilícitos, desde luego, se incrementa ese tipo de percepciones, además con el hábil manejo de redes sociales. Sabemos que algunas de las personas que pudieran tener involucramiento tienen este manejo de tipo de redes y sabemos que nos están escuchando y queremos que el mensaje les llegue bien claro. Los estamos investigando a profundidad y están en terribles aprietos. No. El vehículo no estaba registrado por robo, el vehículo es su resguardante, que es el director justamente de este Fideicomiso de Desarrollo Municipal, ahí en ese puerto de Ensenada, ha manifestado versiones contradictorias al respecto de, y el vehículo está bajo su propio resguardo. Por consecuencia, las acciones de investigación serán profundas, profesionales, rápidas, con el propósito de, pues en primera de cuentas, esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de quienes pudieran haber participado en este tipo de lamentables eventos, lamentables situaciones que no dan
un buen ejemplo y sí ponen en mal la actuación de ciudadanos que no son justamente el tipo de ejemplo que debemos de seguir. Y por supuesto que nosotros, como institución de Procuración de Justicia, pues estaremos determinados a esclarecerlo y llevar hasta las últimas consecuencias para fincarle la responsabilidad a las que sean acreedoras él o las personas que hubieran participado en este tipo de conducta. Sí. Muchas gracias. Nada. Ahí lo escuchó usted muy claramente en voz del propio fiscal general de Justicia del Gobierno del Estado, el señor Carpio, es Iván Carpio, ¿verdad? Iván Carpio, Ricardo Iván Carpio, le está hablando con referente al director de FIDUEL. No dice su nombre, hace referencia y ahorita van a ver la foto del funcionario municipal en donde esto me lo... Pues ya está circulando en redes esta publicación. Está la foto por ahí, Santiago, si la podemos meter, por favor. La foto del titular de FIDUE Municipal, su vehículo que tenía resguardo, el número de serie. Ahí está, él es el titular de FIDUE, Moisés Izquierdo, está ahí empuñando un arma. Creo que tiene permiso, no lo sabemos. Creo que sí lo tiene el permiso. Y está ahí con un arma. Él es el titular de FIDUE. Y fíjense una cosa importante, también está circulando en redes. Dice Izquierdo tras las rejas. Un funcionario municipal de Ensenada podría pasar un buen rato a la sombra. Es Moisés Ramírez Izquierdo, director de FIDUE, quien aparte de portar armas como lo muestra en sus redes, sería responsable de quemar un vehículo, oficial que estaba bajo su resguardo a fin de bloquear la carretera Tecate-Ensenada. Lo anterior tuvo el propósito de reventar la elección morenista, pero Izquierdo, que también es dueño de la página Ensenada Sin Censura, no logró ese mapachesco objetivo. Ahora el suplente del regidor Miguel Orea, con todo y sus tres cachuchas, irá tras las rejas. Esto está circulando en redes, ahí lo tienen ustedes. Pues es lamentable esta situación que se está dando en donde un vehículo se dio esta situación. Por cierto, recibí la llamada de él una vez que yo hice una publicación durante la misma mañanera y donde me dice él que se hizo el reporte de robo, me lo externó. ¿Sabes qué hice el reporte de robo? Ayer fue martes, el hecho fue el sábado y esto pues aquí sería bueno que en su momento diera pues una rueda de prensa, una atención a medios, el propio director de FIDUE, pero está circulando en las redes sociales. Esto dice Izquierdo tras las rejas. El funcionario municipal de Ensenada podría pasar un buen rato a la sombra. Es Moisés Ramírez Izquierdo, director de FIDUE, quien aparece, dice quien aparte de portar armas como la muestra en sus redes, ahí está la foto, Santiago, en sus redes, sería responsable de quemar un vehículo oficial que estaba bajo su resguardo, el fin de bloquear la carretera Tecate-Ensenada. Lo anterior tuvo el propósito de reventar la elección morenista, pero Izquierdo, que también es dueño de la página Ensenada Sin Censura, no logró ese mapachesco objetivo. Ahora el suplente del regidor Miguel Orea, con todo y sus tres cachuchas, irá tras las rejas. Bueno, así las cosas, y el mensaje que le manda el propio fiscal, dice, nos están escuchando, están en problemas, no dice los nombres, pero esto ya está circulando en redes. Este texto y luego la foto de él, ahí está Moisés Izquierdo empuñando un arma, vamos a ver y lo vamos a cuestionar al respecto en su momento. Bueno, vámonos ahora a otro tema. Medicamentos caducos desde el año 2017 para el tratamiento de cáncer, esto es lo que se dijo una vez que se le preguntó. Adelante. Captura de pantalla. Esta nota que sale de una investigación relacionada con medicamentos que aparentemente se caducaron
no llegaron a las personas que estaban requiriéndolo, sobre todo enfermos de cáncer, y si ya hay algún procedimiento caminado para sancionar pues estas negligencias. Gracias. Sí, el doctor Adrián Medina, platicábamos sobre este tema de los medicamentos que se fueron caducando, no durante mi administración, sino durante años previos, ¿no? Se está haciendo ya la investigación. Adelante, doctor. Nos pregunta Sonia en relación a los medicamentos caducos, así es. Sí, efectivamente, gobernadora, como le informamos en su momento, desde la época de la transición, cuando hicimos un recorrido por los almacenes, diversos almacenes de la Secretaría de Salud, nos llamó mucho la atención el que había una cantidad muy importante de medicamentos caducos. A la hora que nos hicieron la entrega-recepción, o sea, lo que nos argumentaron fue que ellos lo habían heredado de otras administraciones, buscamos la trazabilidad y efectivamente no es un problema nuevo. Desde el 2017 empezó a haber cúmulo de medicamentos caducos que obviamente llegó a su crisis cuando nosotros llegamos a la administración. Esto lo informamos al órgano interno de control, existe una investigación en curso para seguir la trazabilidad y deslindar responsabilidades en cada uno de las administraciones previas. Por esta experiencia nosotros hemos generado nosotros un protocolo, una guía especial para la solicitud, para el abasto de medicamentos que estamos teniendo nosotros en nuestra administración y evitar que se repitan estas prácticas. En nuestra administración no se debe caducar, no se va a caducar ningún medicamento en base a aplicar estas guías especiales que seguramente no se aplicaron previamente y que culminó con esta gran cantidad de medicamentos caducos que, insisto, están investigaciones en curso y seguramente el órgano interno de control les dará información al respecto. Personas en especial que le pueda decir, no tengo el número, o sea, nosotros nada más, nuestra misión era informar al órgano interno de control, ellos llevan la investigación y ellos podrían darles los nombres o la cantidad de funcionarios, pero son funcionarios, insisto, de cuando menos tres administraciones previas, pero no tendría el nombre. No, ningún, en la actual administración no existe ninguno de ellos. Néstor, si nos puedes ayudar para que justamente al proceso de las investigaciones, que como bien comenta el doctor, no son únicamente la administración anterior, sino de administraciones previas, y que ya se está haciendo el protocolo correspondiente también para estos medicamentos caducos, lo que se tiene que hacer por parte de nuestra administración para pues no, que por supuesto a nosotros no nos va a ocurrir, tenemos una gran tarea en ese sentido, como también decirles que actualmente contamos con prácticamente la totalidad de los medicamentos que se requieren para pacientes con cáncer. Yo estuve el día lunes en la clínica, en el centro oncológico ambulatorio, y me comentaba el doctor, nosotros recibimos con 30% de abasto de medicamentos, ahorita tenemos el 95%. Entonces, la instrucción que yo he dado a la Secretaría de Salud es que no falten los medicamentos para nuestros pacientes, particularmente para aquellos que tienen una enfermedad como lo es el cáncer, que tratado a tiempo y de manera oportuna puede ser curable. A veces batallamos en conseguirlos, no porque las farmacéuticas en ese momento no los tienen, sin embargo, se tarda a cuestión de días cuando ya nos llega al estado. Entonces, contamos con medicamento, decirles a los pacientes, pacientitos, pacientitas, porque también atendemos a niños y niñas, que el compromiso de la Secretaría de Salud es que cuenten con los medicamentos siempre y de manera oportuna. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tienen, habla acerca de los medicamentos caducos. Y ya para concluir la conferencia, se le preguntó acerca de la contaminación por parte de los fraccionamientos. Aquí pasa en Ensenada que se está contaminando el mar porque las plantas de tratamiento no están funcionando, a lo menos en la costa del Pacífico, lo que es Tijuana, Rosarito, Ensenada. ¿Qué dijo al respecto el secretario general, el secretario del Agua, Armando Samaniego? Aquí la respuesta.
días. Nada más una pregunta. Esta semana, bueno, la semana pasada más bien, se instaló la mesa de playas limpias del municipio de Tijuana después de 2 años de no estar activa. En ella, miembros de la comunidad y personas activistas mencionaron la importancia de que se tenga considerado al sector salud dentro de estas mesas, porque ya es una crisis sanitaria la que se puede vivir en playas de Tijuana. Hubo un reporte que nos dice que hay bomberos que se encargan de ser salvavidas en las playas de Tijuana, que se han enfermado debido a que están expuestos a ciertos químicos que pueden estar en el agua. La pregunta va en dos sentidos. Punto número uno, ¿está la Secretaría de Salud dispuesta a participar dentro de estas mesas y las mesas de playas limpias en todos los municipios que tienen playas en el estado? Y en un segundo punto, ¿en qué línea de tiempo la Secretaría de Saneamiento va a tener las plantas de tratamiento listas en el estado? Porque la razón de que haya todos estos químicos es, por un lado, que hay fraccionamientos en toda la costa de Baja California que siguen aventando su agua sucia al mar, y por el otro es que las plantas de tratamiento del estado no están funcionando como deben. Bueno, gracias. Claro que sí está dispuesto el sector salud, incluso adelante, doctor. Con permiso, gobernador. Pues, sí, Juan Pablo, definitivamente quienes no encabezamos, porque la encabeza el alcalde en cada una de las posiciones, pero un papel protagónico lo tiene la Secretaría de Salud. A través de COEPRIS llevamos el monitoreo continuo de cómo se encuentra el agua de todas las playas en el estado. Formamos parte, insisto. Se tiene que reunir siempre el Comité de Playa Limpia, que es encabezado por el alcalde, pero el monitoreo y todo lo necesario desde el punto de vista de sanidad y de salud pública lo encabeza la Secretaría de Salud a través de COEPRIS. Sí, sí. La segunda pregunta sobre el tema de las plantas. Adelante, Armando. Buenos días, gobernadora, buenos días a todas y a todos. En este momento, todas las plantas de tratamiento de Baja California y la zona costa están cumpliendo con las normas de COFEPRIS en cuanto al tema de descargas. Ahorita todas las plantas, desde San Quintín, Maneadero, Ensenada, Rosarito y Tijuana, están cumpliendo con todas las normas. Sí hay un programa ambicioso de verificación coordinado por CEPROA con los organismos operadores, tanto CESPE y CESP, aquí en Tijuana y Rosarito, para hacer verificación constante de las descargas, tanto nuestras como de agentes externos. A pesar de que es una facultad exclusiva con agua, pues nos toca cuidar el tema en el estado. Con gusto te comparto la liga de la página de internet de COFEPRIS, donde presentan el último estudio y toda la zona costa de Baja California está cumpliendo en este momento con la norma. Muchas gracias. Incluido, bueno, el tema de Punta Bandera es diferente. Estábamos hablando de playas, tú dijiste playas. El tema de Punta Bandera se está trabajando también con las autoridades norteamericanas. Las autoridades norteamericanas van a ampliar su planta de tratamiento para descargar ahí y tener un mucho mejor tratamiento de agua, pero el tema de playas y el tema que comentaste está totalmente cubierto. Sí. Para donde están las personas en el agua, que es lo que habías comentado. Muchas gracias. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de 2 órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería.
Bienvenidos a Licores Vázquez. Licores Vázquez, en calle Segunda y Oliverol, número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. Una visión diferente. Preciado Info 1. Cultura, deportes, emprendimiento, entrevistas con formato amigable, asociaciones civiles. Próximamente en podcast. ¿Buscas algo diferente? Comparte Preciado Info 1. El arte de informar. Amigos, gracias por continuar con nosotros en este su programa, Jorge Díaz. Quiero aprovechar porque quiero saludar a una señora y a su familia. Me estoy refiriendo a la señora Soledad Romero en la colonia Hidalgo. Señora, mis respetos para usted, para sus hijos también, por supuesto. Y en esta temporada de calorcito, ¿a poco a usted no se le antojan unos churros? Y estaba yo viendo el comercial de Licores Vázquez. A mí sí se me antojan, ya los he probado, ¿eh? Ya los probé. Pero pues, ¿qué les parece? Ahorita tengo la línea telefónica a Cintia Vázquez. Soledad es la señora que nos ve en la colonia Hidalgo, un saludo para ella. Cintia Vázquez de Licores Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo ahorita a todo el estado y gracias por tomarme la llamada. Hola, hola, Jorge. Buenas tardes, aquí saludándote de Licores Vázquez. Oye, le estoy comentando al público, creo que me escuchaste, estamos viendo cómo es la preparación de los churros Vázquez, y la verdad, no es de que te esté, como luego dice, no, que vaya a otras partes, pero sí hay diferencia en los licores Vázquez con relación a la preparación de los churros. ¿Qué especiales hay? Hoy es miércoles, pero ahora en temporada de calor seguramente tienen bastante gente, al grado tal que le dan un beneficio a sus clientes. ¿Qué especiales hay, por favor? Hola, Jorge, sí, aquí en Licores Vázquez siempre tenemos especiales para todos los días de la semana. Hoy miércoles tenemos dos churros chicos por 90, dos medianos por 110 y dos grandes por 130. Oye, pues está bien otra vez. Esos son los miércoles. ¿Los jueves qué es lo que se tiene? Los jueves tenemos en promoción las micheladas. Micheladas, ok. Viernes. Ajá. Los viernes. Y viernes, en la compra de dos churros locos. Sí. Se le regalan dos cocas de 450 para que ellos compren la bebida, va regalada. Y los sábados, que son los sábados y domingos, que son los preferidos, ahora sí que aquí de los ensenadenses, son dos por uno en pintaditos y micheladas. Excelente. Oye, ¿y el horario de qué horas a qué horas? Ok, ahorita en horario de verano, el calorcito, estamos abriendo de 10 de la mañana hasta 12 de la noche. Sí. Para que vengan y en ese horario y nos acompañen aquí con sus churritos a comérselos, muy sabroso. Oye, también te quiero hacer una pregunta. ¿Hay personas que les gusta mucho el picante? ¿Esos churritos, hay diferentes grados de picor? Ajá, usted cuando llega ya le dice si los quiere con mucho picor o mucha salsita o no mucha salsita. Y aquí los muchachos la atienden con usted, ahora sí que el cliente lo que pida. Así es, mi estimada Cintia. Oye, una pregunta. ¿Se ven tan ricos? Y no sé si me puedes decir qué es lo que lleva la preparación de estos churros. Ok, pues llevan churrito de maíz, lleva rielito, cacahuate, cuerito, pepino, jícama, chilito de la casa, salsita, chamoy, limón. Oye, pues y clamatito. Exactamente, ya se me antojó, ¿eh? Ándale, aquí los esperamos. Así es, y la promoción es miércoles, son
¿Tres churros por 90 o dos? Dos churros chicos por 90. Ajá. Dos churros medianos por 110 y dos churros grandes por 130. Ya dijo. ¿Qué te parece si hacemos una dinámica ahorita? Quien llegue a Licores Vázquez y que diga que escuchó este enlace telefónico, eso los picho yo, lo que pidan de una de las promociones, ¿te parece? Quien llegue y que diga, el primero que llegue y diga, escuché la transmisión con Jorge Díaz ahí en el canal 73 y quiero la promoción de los dos churros chicos o los medianos o los grandes, y eso los picho yo. ¿Te late? Adelante, aquí estamos esperándolos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Cintia Vázquez de Licores Vázquez. Un saludo para todos, para Isaac también. Gracias. Amigos, vamos a continuar con el programa. Hay que recordar que el día de hoy estarán los maestros Rendón y Smith en este tema. ¿Qué nos van a presentar el día de hoy? Ahorita les voy a decir. Va a estar muy interesante porque ya dije, ya es miércoles. Mire, nos van a hablar el día de hoy del receso escolar. Cinco cosas que debemos saber del próximo calendario escolar. Maestros y burócratas unidos por la defensa de Iztacali. Y aquí van a estar con nosotros en unos minutos más. Ya están por llegar con nosotros. También quiero comentarle acerca de este tema de los postes de alumbrado público que en ocasiones han sido dañados por motivo de accidentes vehiculares, y hay varios, he estado recibiendo ya las fotos. Incluso también quiero comentarle que en el Roble me mandaron unas fotos de la noche en donde pues falta alumbrado público. Hay un aparato ahí que el ayuntamiento no ha reemplazado y que seguido pues no están prendiendo el alumbrado público. Hay robos ahí y que incluso los dueños de las casas ponen sus vehículos arriba de la banqueta precisamente por la inseguridad, por motivo de alumbrado público. Hacemos muy breve el corte y regresamos, porque al regreso ya estarán con nosotros aquí el profesor Rendón y el profesor Smith. Ahorita regresamos, atiendo la llamada. Bueno. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Licores Vázquez, en calle Segunda y Oliverol, número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. Los malos hábitos en el manejo y consumo de agua generan altos costos. Te recomendamos tomar duchas cortas y cerrar las llaves mientras te enjabonas, barrer las banquetas usando escoba, utilizar cubeta y trapo para lavar tu automóvil, usar un vaso con agua para lavar tus dientes y cerrar la llave mientras te cepillas, aprovechar al máximo las cargas de la lavadora y muchas maneras de ahorrar que debemos tomar en cuenta. Pequeñas acciones logran grandes resultados. Con el corazón por delante, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Gracias por continuar con nosotros. Pues bien, fíjense, acabo de recibir una llamada, siempre respeto el anonimato, y resulta que en el INE el guardia de seguridad está lucrando, y no lo digo como para que vaya y se aproveche usted, que no hay citas en el INE para hacer alguna actualización, reposición de su credencial de Instituto Nacional Electoral, su identificación, vaya. El amigo que está ahí le cobra 600 pesos y seguramente aquí hay un acto de corrupción con alguien de adentro del INE, aquí en el 03 Distrito, aquí en Ensenada, y el propio guardia de seguridad. Voy a estar en espera de la información que me envíen
y con todo gusto lo vamos a sacar. Aquí ya me lo están dando, me están dando el teléfono. Esperemos hacer más adelantito una dinámica para evidenciar esto. Aquí me están diciendo, ahorita me están hablando de un tema que quieren que le ayude para la escuela de preparatoria. Ahorita lo vamos a atender con mucho gusto. Así es, le vamos a dar secuencia a esto, y a veces hacemos cosas que no publicamos, pero de eso se trata este medio, el de CNR y Jorge Díaz, de darle seguimiento. Bueno, le damos la bienvenida a los maestros, formadores de sociedad, nuestros amigos que siempre aceptan nuestra invitación miércoles a miércoles, el maestro, la comunidad y la escuela. Están con nosotros y ya prácticamente ya son de casa, son de este foro 5 de CNR, el profesor Smith y el profesor Rendón. Bienvenido. Ya ahorita les di un adelanto, profesores, con respecto a lo que se va a tocar el día de hoy. Adelante y pues a desarrollar el tema, y gracias por aceptar de nueva cuenta. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este espacio, la escuela, el maestro y la comunidad. Bien, vamos a empezar con el tema del calendario escolar, un tema que hemos estado aplazando desde hace 2-3 sesiones, porque ha habido otros más importantes. Y bueno, creo que ya le tocó y creemos que cae muy bien a modo, porque realmente esta es la primera semana de vacaciones oficial de acuerdo al calendario, ya que hay que recordar que un promedio de 18 entidades federativas ajustaron el calendario y salieron antes por diversas causas, ¿no? Unos por las altas temperaturas, otras por el COVID y otros por quién sabe por qué, ¿verdad? Pero en fin. Bien, entonces vamos a ver 5 cosas que debemos de saber acerca del próximo calendario escolar. Este ya fue publicado hace días por la actual secretaria, la maestra Delfina, y lo número uno que dice ella, que será totalmente presencial, como si fuéramos adivinos, ¿no? Como todo ya va a ser presencial, ¿no? Esperemos que especialmente el COVID pues lo permita. Esa es la primera. La segunda es que las clases ya con alumnos inician el 29 de agosto. La número tres es que el Consejo Escolar de Participación Social deberá sesionar, organizado ahí por el director de la escuela, el día viernes 26 de mayo, para organizar jornadas de limpieza y sanitización, de tal forma que las escuelas estén en condiciones de recibir a nuestros alumnos el siguiente lunes, que sería el día 29. El punto 4 es que iniciará un periodo extraordinario de recuperación de los aprendizajes en base al acuerdo del día 11 de junio pasado, y en este periodo se va a diseñar un plan de atención de aprendizajes prioritarios. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que como ya sabemos, hay muchos alumnos que fueron promovidos, que no deberían de haber sido promovidos porque obtuvieron bajas calificaciones, porque tuvieron un exceso de inasistencias, pero la instrucción fue promoverlos. Entonces los maestros tendrán que diseñar una estrategia pues para ponerlos a nivel, ¿verdad? Esperemos que se logre. Y la número 5 pues es que obviamente el calendario empieza ahí con siempre algunos de los papás y uno que otro maestro, lo que buscábamos eran las suspensiones, ¿no? Entonces la primera suspensión va a ser el día 16 de septiembre, y noviembre 2 y noviembre 21. Así que compañero Smith, ¿qué opinas de este nuevo calendario? Digo a ti porque yo ya nomás los veo pasar, ¿verdad? Yo ya los veo, les recuerdo a nuestros televidentes que yo ya de alguna forma colgué los guantes, ya tengo retirado algunos años, pero seguimos en comunicaciones en este ejercicio de la docencia. Así que Smith, el compañero Smith aún está en ejercicio, así que ¿qué opinas de esto que dice nuestra querida secretaria de Educación, la maestra Delfina Smith? Pues
primero que nada, buenas tardes, ¿no? Y gracias, Jorge, por el espacio y por permitirnos aquí la apertura para poder informar a tu auditorio. Pues mira, aquí vamos siendo un poquito positivos, ¿no? Aquí la cuestión es que tengan un plan, pues ya es algo que es ganar-ganar, porque en otras ocasiones hemos visto que pues nos avientan al ruedo y no hay pues nada preparado, pero sí. Pues aquí estamos viendo que independientemente de que los maestros vayan a ir a sanitizar, los padres de familia, independientemente que entremos el 29 y sobre todo que se esté planeando. Eso es lo que pues a mí me agrada de que tengan una planeación de las y con fecha de lo que viene ya para nosotros ya para entrar, porque de una u otra manera el profe, mira, el profe está puesto, al profe le hablan, yo, tú sabes que esto es un receso escolar y al profe a la hora de que lo llaman, él ahí está el maestro. Eso es lo que yo siempre les he comentado en los medios de comunicación. Y muchas veces dicen, no, exageran muchas veces en la defensa del maestro. Pero la verdad yo te digo porque pues yo soy docente, mi esposa es docente, la gran mayoría de mis amigos, compañeros son docentes y yo veo cómo se preocupan por sus alumnos. Yo veo cómo se preocupan en la escuela por cumplir con su trabajo, ¿verdad? Entonces, pues es realmente es positivo, la verdad que es positivo. No podemos, ahí sí que les doy un dedito arriba, porque sí, la verdad. Okay, Edwin, no me seguiste en esta ocasión la cura, sí. Yo quería que hubiera sangre, pero bueno. No, hay que. Okay. Estaba bien. Yo atento, dije, ahorita se va a poner, pero no, está bien, viene muy tranquilo, ¿verdad? Ya tenemos listo el alcohol y los curitas, pero bueno, el otro punto era algo que ya habíamos comentado acerca del receso escolar, también el compañero Edmid hacía un buen análisis en cuanto a las ventajas y el porqué del receso escolar. Nosotros hemos dicho que va de más a menos, ¿no? Y por ahí hace unos días algunos compañeros maestros decían, bueno, ¿cómo está ese rollo? Bueno, entonces vamos a poner con ejemplos, con números. El ciclo escolar 2019-2020, el receso escolar tuvo una duración de 29 días. En el siguiente ciclo, que fue el 2020-2021, tuvo una duración de 23 días. Este ciclo que acaba de terminar tiene nada más y nada menos que la duración de 16 días. Así que por eso decimos que el receso escolar pues está en riesgo, ¿verdad? Las actuales autoridades no recuerdan o no saben de la importancia de esto. Sobre esto ya el profe Smith ya nos había dicho un comentario, y bueno, era algo que estaba por ahí pendiente. Bien, el otro punto que queremos tocar es una situación que ya tiene algunos dos meses en el aire. El Istecali, pues ya tiene años que nos dicen que está en quiebra, que va a desaparecer, que a los burócratas que cotizan y son pensionados de ahí, al igual que el magisterio estatal, pues nos han metido el coco, ¿eh?, de que quién nos va a dar, quién nos va a estar pagando las pensiones, pese a que la gran mayoría pues estuvimos cotizando durante más de 30 años. Bien. Y también decirles que hay un sindicato independiente que se llama SIGA, que tiene su sede en Mexicali. Allá está el secretario general, el compañero Javier Gutiérrez Piceno, pero tiene miembros en todos los municipios y es el único que ha estado pendiente de esta inconformidad en cuanto al Istecali. Los demás sindicatos han brillado por su ausencia, a excepción del CETE, que hará una, dos, tres semanas empezó a recabar firmas. Y sobre eso quiero hablarles un poquito. Si regresamos un poquito a la foto a Santiago de la maestra Silvia,
El día de hoy platicamos con la profesora Silvia, que aparece en pantalla, la maestra que aparece, es una guerrera, una maestra que toda su vida, como activa y como jubilada, siempre ha estado en la lucha, a veces coincidiendo con la dirigencia sindical, a veces muchas no coincidiendo. Y el día de hoy nos compartía una información muy importante sobre esta situación de Iztecali, en la que quieren obligar, haciéndoles manita de coche a los jubilados para que acepten un descuento del 4%, y a los activos pues les van a dorar la píldora porque ya no, el Iztecali no da según ellos, y no se ponen a pensar ni quieren pensar en que toda esta... Miren, ahí tenemos la foto del compañero, el secretario general de SIGA, que es el que está de pie, el compañero Javier Gutiérrez Piceno. Por ahí a su derecha está el compañero Nacho Gastelum, también de Mexicali. Y bueno, aquí lo interesante es que estos compañeros fueron los que iniciaron esta inconformidad en contra de Iztecali, y ya lograron parar esa iniciativa de Iztecali de que los jubilados cotizaran el 4%, porque hay una jurisprudencia de parte de la Suprema Corte donde dice que los jubilados no están obligados a pagar más, porque ya lo hicieron durante 30 años o más a la institución, llámese Iztecali, llámese Seguro Social, o llámese ISSSTE, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante es que el día 30 de agosto, aquí en Ensenada va a haber una foto que es la que está en medio ahí, que nos está haciendo el favor Santiago de ponerla. Ahí tenemos que el día 30 de agosto a las 6 de la tarde en el CEARTE va a haber una reunión estatal donde vienen compañeros que están muy versados en este asunto de Iztecali y en otros temas que aparecen ahí. Así que yo les diría a mis compañeros maestros jubilados y activos, hay muchas personas que preguntan y nadie les sabe decir en qué consiste la federalización de la nómina. Entonces aquí los compañeros de SIGA y algunos simpatizantes están muy informados, y yo invitaría, desde este momento hacemos la invitación para que el día 30 acudan ahí a este evento, y por ahí aparecen también los teléfonos. Por último, al menos de mi parte en cuanto a esto, para también pasarle la voz a mi amigo, espero que ahora sí coincida conmigo, es que en este mes Iztecali, en el cheque de la pensión de Iztecali a los jubilados, todos los julios y agostos, atención maestros, porque yo no lo sabía, yo tengo 2 años de jubilado en Iztecali y yo no sabía esta mecánica, y hoy la profe Silvia me lo explicó. Todos los cheques de julio y agosto vienen con un monto adicional que varía de acuerdo a la categoría y función que los maestros se jubilaron, pero dicho en otras palabras, como decía mi abuelita, el cheque de julio y agosto viene más gordo. Así debe de venir, y si ustedes comparan los cheques de julio y agosto del año pasado y el antepasado, deben, guárdenlos por ahí y van a ver que hay una diferencia sustancial. Ahora sí, la palabra sustancial en este momento quiere decir mucho, en aumento de sueldo quiere decir poquito. Pero este año las autoridades de Iztecali se les olvidó, o creen que hay maestros que no tienen memoria. Y si hay alguien que tiene memoria en estos asuntos, una memoria histórica, porque es una enciclopedia andando acerca de Iztecali, es la compañera profesora Silvia Dávila Jiménez. Ella me mostró, mira mi cheque de este año, de julio de este año, mira el del pasado, y me mostró como 10 para atrás, y todos son gorditos. Entonces, ¿qué pasó? Y aún así quiere la gobernadora y el director de Iztecali que, con el corazón por delante, los jubilados coticemos un 4%,
se les olvida que son sus malas administraciones, entre otras cosas, ¿no? Pero hay más culpa, mucha más gran culpa por parte de las autoridades que por parte de los agremiados. Y en esta lucha, concluyo con esto, están juntos maestros y burocracia. Fíjense, por primera vez en la historia hemos hecho equipo, y eso fue una de las causas por la que lograron parar la pretensión, que no pasó de ahí, de que los jubilados pagáramos el 4% de nuestras percepciones. Ahora sí, Edmis, un comentario sobre esta situación, que si ahorita no eres jubilado, pero ya mañana o pasado te va a tocar, y vale más que te vas aprendiendo esas fechas de julio y agosto. Okay. Claro que sí, compadre. Mire, pues definitivamente lo hemos mencionado nosotros en este mismo espacio, ¿verdad? Que no estamos de acuerdo, pues que todo el tiempo el que sale afectado es el maestro, ¿verdad? El trabajador de la educación. Pues ya es hora de que la autoridad es la que, como dice nuestro presidente, va a ser la que se abroche bien el cinturón. Y que, pues, si no hay recursos, que busquen, porque esos recursos ahí estaban. Esos recursos no desaparecieron nada más porque sí, hay que buscarlos y a ver dónde están, y que se le garantice, ¿verdad?, al trabajador de la educación su jubilación íntegra, porque, pues, como comentaste ahorita, ya ellos cumplieron su ciclo laboral, y ellos ahorita lo que quieren es, pues, pasarse la nueva etapa, ¿verdad? Tranquilos, con la certeza de que van a tener su salario. O sea, nosotros estamos de acuerdo, y qué bueno que esto ha servido para que se una la burocracia y el trabajador de la educación. Me parece muy bien que luchen por lo que realmente es de nosotros, ¿verdad? De ellos. Y por lo otro, pues nada más comentar el evento interno del partido Morena, que pues no podemos irnos sin dar un comentario, ¿verdad? Que pues ya vimos y vimos el desaseo que hasta el mismo presidente de la República hizo sus comentarios. Pues esperemos que la gente reflexione, y sobre todo que era pues el momento que se demostrara la democracia y demostrara que no son iguales. Pero pues al parecer ahí el mismo presidente lo está reconociendo, y pues ahí vemos algunos nombres de los consejeros que ganaron, que qué bárbaro, ¿eh? Vamos para atrás. La verdad es para que el presidente ya tome otras medidas, como les recuerdo que dijo que posiblemente hasta iba a pedir que les quitara el nombre al partido y que se iba a retirar del partido. Pues esperemos que haya más cordura, ¿verdad? Y sobre todo que pues que hagan las cosas como deben de ser para que todo esté bien. Es todo. Buenas tardes. Muy bien. Fíjate que antes de retirarnos queremos hacer, pues no un comercial, pero sí una invitación a los compañeros maestros que nos han abordado de diferentes formas, a veces por teléfono, a veces cuando nos coincidimos en algún evento, o a veces en la calle. Hacerles una invitación de que si por X o Y quieren que los apoyemos difundiendo, informando, asesorando en algunas cosas del magisterio, ya sea en las cosas laborales o incluso en las cosas hasta administrativas, aquí en Lánzate aparece regularmente el teléfono aparece el WhatsApp, aparece el teléfono en el estudio, para que si alguien tiene alguna pregunta, alguna situación que denunciar, de algún directivo, algún secretario general, o alguna duda que tengan ustedes, que dirán, bueno, ¿será así como dice el director? ¿Será así como dice el secretario general? Mi sentido común me dice otra cosa, mis compañeros en otras escuelas lo hacen así, asá o X, ¿no? Porque a veces nuestros secretarios generales y directivos interpretan la normatividad de acuerdo a sus intereses, la inmensa mayoría. Y la ley no es así, ni la normatividad que
que rige el sistema educativo, ni los estatutos del CENTE, ni nada por el estilo. Entonces nosotros en lo particular, ambos, el compañero Edmid y un servidor, ahora sí, como dice mi abuelita, ambos dos, pues conocemos el teje-maneje del terreno educativo, así que con toda confianza pueden hablar aquí con Alánzate, con Jorge Díaz, dejar su información o un mensaje, como ustedes quieran, y ellos ya nos comunicarán, Jorge nos comunicará, ya buscaremos la mecánica para poder apoyarlos, para poder asesorarlos, y como dice aquí, Lánzate, ir haciendo más comunidad, ¿verdad? Más comunidad informada, porque la gente informada es la que hace mejor las cosas, la que tiene mejor conciencia y es la mejor forma de hacer una mejor sociedad. Así que ahí aparece el teléfono para que manden sus mensajes, comentarios, preguntas, etc. Así que por nuestra parte, pues nada más agradecerle de nuevamente aquí a Lánzate la invitación y nosotros en lo particular estamos pensando hacer un receso como los maestros, irnos de vacaciones, no sé si a Hawái o a dónde, pero mínimo a Mañadero, mínimo aquí a la nueva República Mañadero. Esperemos que la garita ya no esté tan la pasada no esté tan concentrada, ¿verdad? Porque bueno, ¿para qué les platico si ya, yo creo que ya todos tuvimos una experiencia de ir a Mañadero? ¿Ah? Cuando platicaban algunos compañeros, yo no les creía, pero ya hace tres semanitas lo viví. Y sí, como para el día 15 del mes pasado fui, y obviamente pues, tuve que regresar por donde mismo, no hay otra pasada, y la verdad, pues, ya la conocen, ¿verdad? Así que, por nuestra parte, es cuanto, y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la vista. Gracias a los dos, y bueno, eso de las vacaciones, maestros, no sean mal, ya les quería pedir que ustedes me suplieran aquí, ¿por qué no me voy yo a Hawái o a Mañadero, verdad? Ya también ahí, porque digo, bien jocosos, dicen, nos vamos de vacaciones, qué a gusto, ¿verdad? Pero qué bueno, lo merecen. Antes de despedirnos del programa, nos vamos a quedar, si me lo permiten, para despedir todos juntos el programa. La burocracia y maestros, ahorita mencionan eso, qué bueno que hay esa unión, porque en ocasiones cada quien agarra un rumbo de acuerdo a sus intereses, pero aquí es una afectación general, y qué bueno que le pusieron un alto, porque pues el que ustedes paguen por lo que hicieron los anteriores, yo creo que no, por sentido común, no es justo, ¿verdad? Y luego ahorita lo que hablaba de los cheques de julio y agosto, el monto adicional, pero qué importante esta parte, y antes de que se vayan de vacaciones, pues de comentarles que la próxima semana pues también habrá sorpresas desde aquí, desde este su programa, pero no ser sorpresas de aquí, de este estudio, en otro lugar, en otro punto del país, estaremos dando una sorpresa. Y gracias a los dos, y pues les debo la manzana, les debo la manzana, pero me voy a llevar tarea para que el próximo miércoles, o de aquí a dos miércoles, mejor dicho, traerles esa tarea. ¿Qué les parece? No, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por el espacio y sobre todo para apoyar a nuestros compañeros y tener a la sociedad informada. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué les parece si eso del viaje a Hawái, de las vacaciones, por qué no lo hacemos en una especie de una tómbola, pues, una rifita, a ver quién le toca ir? ¿Qué les parece? Sí, estaría bueno, bien, ¿verdad? Digo, claro, ya es que ya sí. Me gustó, ¿verdad? Sí. Gracias, profesor Smith. Gracias, profesor Rendón. Y gracias a usted, que hizo el favor de seguirnos a lo largo de estas dos horas del programa de CNR Canal 73 y Jorge Díaz. Me despido. Santiago, muchas gracias. No le cambia la programación, continúe en el Canal 73 porque sigue el noticiero regional que conduce nuestro director Mario Rivera. Un saludo para todos allá en Rosarito. Gracias. Y pues nos despedimos, nos vemos el viernes. Hasta entonces. Gracias.